Hola, gente. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que es la pregunta número 40. Dice que consideramos la siguiente representación tabular que corresponde a una función. Podemos ver los valores de x, podemos ver los valores de y. De acuerdo con la información anterior, ¿qué modelo se ajusta mejor a los datos? Vamos a ver si es lineal, cuadrática, logarítmica o exponencial. Recordemos que para que un modelo sea lineal, la diferencia en su Y debe mantenerse constante. Entonces, si restamos 8.64, debería darnos el mismo valor que restar 256 con 64 y claramente vemos que no es cierto, por lo tanto lineal no es. Vamos a observar en el caso de 8 lo vamos a descomponer. Le vamos a sacar mitad 4, mitad 2 y mitad 1. Por lo tanto, 8 lo puedo escribir como 2 a la 3. En este caso, 8 lo puedo escribir como 2 a la 3 y de la misma manera analizo 64. Si lo descomponemos, 64. Y le empezamos a sacar mitad, que sería 32, mitad que sería 16, mitad 8, y ya sabemos que 8 es 2 a la 3, pues entonces tendríamos 2 a la 6, 2 a la 6. Y empiezo a ver un comportamiento que tiene esta la X en relación a la Y. Si vemos también 2 a la 6, se mantuvo el 2, el caso de la primera Y sería la 3, en el caso de la segunda Y sería la 6, 253 podríamos entonces suponer que sería 2 a la 8 y lo podemos hasta comprobar si hacemos 2 a la 8 en la calculadora, comprobamos que es 256, por lo tanto observo que hay un patrón de 2 a la X, en este caso vemos que lo que cambia es el exponente, por lo tanto clasificaríamos esta función como exponencial.